que he seguido la lucha de los compañeros del Bauer desde el principio. Este, es más, conozco a este hotel desde 1978, porque en mi estudio recibían a compañeras despedidas. Eran compañeras estudiantes de psicología, de filosofía, de ciencias políticas, duraban 3 meses y la despedían. Y bueno, iban al estudio y en el estudio la defendían. Pero después continué con esta lucha y este hotel sigue siendo hotel gracias a los trabajadores del Bauer. Si no hubiera perdido el prestigio, el valor edilicio, el valor del nombre, todo. Y ahora realmente asistimos a que la voluntad mayoritaria, casi un año, en el caso del Senado fue un año, de expropiación del Bauer, el capitán Beto procedió a vetar la ley. Pero nosotros, yo soy presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria PJ, y nos comprometemos a que a partir del 1 de marzo, que comienza la sesión extraordinaria, a tratar de conseguir, nosotros los periodistas y del Frente para la Victoria hacemos así, ahora vamos a hacer así, vamos a conseguir los 2/3 en ambas cámaras para que el proyecto sea realmente ratificado por ambas cámaras del Congreso y los trabajadores del Bauer tengan otra vez el empleo, den todas las actividades culturales que están dando y todos los servicios para la patria y para la sociedad que ellos hicieron. Muchas gracias, fuerza compañeros. Decides que no les sirve luchar. Decime que